Este accidente dejó 8 pérdidas humanas al estrellarse un helicóptero en Egipto mientras se encontraban realizando una misión rutinaria cerca del Sharm el Sheikh. Fueron 8 miembros de la Fuerza Multinacional de Mantenimiento que se encargaban de supervisar parte de la implementación del Tratado de Paz entre Israel y Egipto, quienes murieron el jueves 11 de noviembre en el sur de la península egipcia. En un comunicado, informaron que 9 miembros del cuerpo viajaban en dicho transporte aéreo, de los cuales solo uno sobrevivió y rápidamente se le brindó atención médica. Hasta el momento, todas las investigaciones apuntan que fue un accidente, ya que el helicóptero presentaba fallas mecánicas. Sin embargo, no han dado más información al respecto. Ante este penoso acontecimiento, el Ministerio de Exteriores de Israel envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación al único sobreviviente de este accidente. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.